Inadmisible que un creyente se estanque. Diga conmigo, es inadmisible que un creyente se estanque. Necesitamos ser transformados. Diga conmigo, ser transformados. Ser transformados. He titulado este mensaje, Siendo Transformados. Vamos a ir a la escritura, por favor. Segundo libro, segunda carta escrita a los Corintios, por favor acompáñenme, capítulo 3, versos 16 al 18. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versos 16 al 18. Dice de esta manera la palabra de Dios: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Subráyele ahí, el velo se quitará. Se lo vuelvo a repetir. Pero, aquí hay un pero muy bueno. Hay peros negativos, pero este es un pero muy saludable, muy necesario en la vida de cualquier persona. Pero cuando se conviertan al Señor, no habla de humanismo, habla de una transformación. La conversión tiene que ver con una verdadera transformación, dejar de ser lo que se era para alcanzar nuevos niveles, en este caso espirituales, nueva condición relacional, nueva madurez, nueva perspectiva de la vida. Dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Esto significa que entenderás cosas que antes no entendías. Dispondrás también tu corazón para cosas que antes tú no disponías tu corazón. Dispondrás también tu mente para nuevas cosas en tu mente, en tu corazón, para ser un mejor hijo de Dios, una mejor hija de Dios, un mejor padre, un mejor hijo, un mejor esposo, una mejor madre, un mejor siervo, una mejor sierva, un mejor individuo. Y luego dice, ¿por qué? Verso 17, porque el Señor es el Espíritu. Hay un Espíritu que es el Espíritu Santo del Señor, enviado, dirigido, convocado para que perfeccione la obra de transformación en tu vida y en mi vida. Y luego dice, ¿y dónde está esa obra de transformación que hace el Espíritu de Dios? Ahí hay, ¿qué cosa? Ahí hay libertad. Y luego enseguida dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Aquí está diciendo claramente que el Espíritu Santo se ha quedado en lugar del Señor Jesucristo para señorear, diga conmigo, señorear. Señorear en tu vida, señorear en mi vida, significa que Él quiere dirigir tu corazón, tu vida, te quiere dar dirección cuando no sabes a dónde ir, quiere consolar tu corazón cuando estás pasando por una aflicción, una pérdida, una situación especial. El Espíritu Santo está para romper cosas añejas, estructuras antiguas, y traer libertad y traer una nueva etapa de vida, porque Él te ve como un manantial. Diga conmigo, manantial. Y un manantial siempre tendrá para dar. Un manantial de Él o de ella van a brotar cosas nuevas. La palabra del Señor dice, y los que crean en mí de su interior correrán, ¿qué cosa? Ríos de agua viva. Ríos que pueden alimentar, que pueden saciar la sed de otros. Ríos que pueden traer una palabra de salvación y vida eterna para otros. Ríos de provisión para traer, a veces, provisión emocional. Muchas veces nosotros no vemos la vida emocional como recursos valiosos. Empecé mi intervención con los padres diciéndoles, pues, una frase que realmente a mí me sacudió el día que la escuché. ¿Qué me dirías hoy si el día de mañana yo no estuviera? En el viaje que hicimos a Morelia, yo le hice esa pregunta a mi esposa y también se la contesté. Y tenemos que detenernos mucho más
en este tipo de reflexiones, porque Dios quiere transformar tu vida y la mía. Malgastamos los años, malgastamos la vida, muchas veces en lo que no conviene, muchas veces en lo que no sabe a vida eterna, sino en vanidades de esta tierra. Vanidades de vanidades, dijo el predicador Salomón, pueden atrapar tu vida y puedes malgastarla completamente. Verso 18, por tanto nosotros todos, diga conmigo todos, todos mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, la gloria del Señor tiene que manifestarse en tu vida a través de un hombre, de una mujer que está siendo cambiado, transformado. En mi caminar, mi segundo pastor era un hombre impaciente, colérico, no era muy dueño de sí mismo, y a través de los años, que han de haber sido unos 6 años que estuve yo ahí cerca de este hombre, vi cómo él dejó que el Espíritu Santo lo fuera cambiando. Y usted y yo no somos diferentes, usted y yo somos personas enteramente igual, colocados en la rueda del alfarero para ser tratados y atendidos por Dios. ¿Colocados dónde? ¿En la rueda de quién? ¿Y quién es el alfarero? La palabra de Dios dice, yo soy tu alfarero, yo soy tu labrador, yo soy aquel que quiere transformar tu vida y quiere transformar tu corazón. Por lo tanto, todos, sin excepción, aquí no hay excepción de personas, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados, subráyele ahí por favor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen y por el mismo Espíritu. La meta fundamental dentro del cristianismo es la transformación, diga conmigo, es la transformación. La meta fundamental en tu vida, cada vez que tú vienes a este lugar, necesitas escuchar palabra de Dios que te permita ser cambiado, ser transformada. De lo contrario, te convertirás en un verdadero religioso que vienes a la iglesia, te sientas y te vas, y la palabra de Dios no opera cambios en tu vida y en tu corazón. Así que quien se diga espiritual y su orgullo, cualquiera que sea este, no te deje ser transformado, cambiado, usted no estará siendo guiado por el Espíritu Santo. No es cierto que el Espíritu Santo lo ha recibido para transformación. Tú podrás tener el Espíritu de Dios, pero lo podrás retener y detener en cuanto a obras se refiere. El creyente es muy común que a la hora de los cambios y de la transformación nos resistamos a ella. Ahora, ¿para qué quiere usted el Espíritu Santo de Dios dentro de usted si no lo deja trabajar? ¿Para qué sería enviado el Espíritu Santo a su vida, a mi vida, si no lo dejamos operar? En primer lugar, usted tiene que, y yo, su servidor, tenemos que escuchar cuando el Espíritu Santo nos quiera cambiar o transformar. Usted se puede convertir en un asistente a este lugar. Usted puede venir a este lugar un montón de veces y es posible que no sea salvo. Dice la Escritura que es el Espíritu Santo el que da testimonio a nuestro espíritu que somos, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Si el Espíritu Santo no te da testimonio que has sido transformado, que hay un parteaguas, escúchame bien. Un parteaguas significa un antes y un después de ese evento donde tú entregaste tu vida al Señor Jesucristo, donde tú realmente tuviste un arrepentimiento verdadero. Es imposible, yo no puedo concebir que un creyente se diga cristiano si no ha tenido un cambio y no ha dejado cosas que antes hacía, estilos de vida que practicaba y no ha abrazado un nuevo sendero, un nuevo rumbo. Quiero compartirte en esta tarde ya 5 elementos que servirán para la transformación de tu alma, para la transformación de tu vida y de tu corazón. En primer lugar, tenemos a la palabra de Dios.
Dice la escritura misma que ella convierte, ¿qué cosa? El alma. Vayamos a Salmos 119, 7. No solo el Padre trabaja, no solo el Espíritu Santo, no solo el Hijo, sino la palabra de Dios, el Verbo hecho carne para tu transformación. Salmos 119, 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte, ¿qué cosa? El alma. Subraya ahí donde dice que convierte el alma. Si usted y yo necesitamos ser transformados, la palabra de Dios tiene cabida y deberá tener un lugar en su vida y en la mía para ser convertido. Dice que convierte el alma, convierte tu manera de pensar. Sabe, hay cosas que en su vida y en la mía tendrán que ser evaluadas. Y yo le pregunto, si hoy día evaluaras cuánto has cambiado, ¿qué lugar ocupa la palabra de Dios en el proceso de transformación que ha tenido tu vida? En el proceso de transformación que ha tenido tu corazón, tal vez una cantidad enorme de cambios que han venido a tu vida es porque efectivamente naciste de nuevo y entonces el lavamiento de la palabra empieza a ejercer, empieza a ejecutar cambios en tu manera de pensar. Posiblemente no sean pecados, pero tienes malos hábitos de hablar, tienes malos hábitos con tus afectos, tienes malos hábitos en la manera de tratar a tus seres queridos, a tu esposa, a tu esposo, a tus pastores. Y la palabra de Dios dice, y yo te voy a cambiar, yo voy a transformar eso. Así que la primera cosa en cuanto a proceso de transformación tiene que ver con la palabra del Señor. Puede ser tu mal carácter, puede ser tu manera irresponsable de empeñar tu palabra y la gente del mundo te observa y dice, esta o este es un verdadero creyente, ha empeñado su palabra y no la cumple. Yo pregunto, iglesia amada, ¿ahí tendrá algún trabajo que hacer el Espíritu Santo? ¿Cuántos dicen sí? ¿Cuántos no saben? ¿Cuántos dicen no? Ahí hay una obra expresa del Espíritu Santo, porque Él nunca te dejará. Nunca te dejará sin instrucción, nunca te dejará sin su palabra para que tu vida siga siendo transformada, cambiada, transformada. Yo cuando llegué al cristianismo y alguna vez observé y conocí a un hombre, por cierto, en esa congregación, y lo he comentado aquí, pues nos daban oportunidad de que atendiéramos a la gente como aquí cuando llega. Y yo recuerdo, tuve la oportunidad de compartirle, era un taxista en la Ciudad de México. Llegó y se sentó y venía crudo. Usted sabe qué significa esa palabra crudo aquí en México, ¿verdad? Venía con una resaca porque la noche anterior había estado ebrio y todavía estaba medio ebrio. Y yo le compartí, le voy a confesar mis pecados porque los pastores pecamos también. Yo dije, este hombre no le va a entrar nada, viene bien crudo, el evangelio no le va a hacer nada. Y le compartí así medio borracho al hombre. Ahí se puso a llorar, yo dije, no, este está llorando de borracho, no, nada de la obra, ¿verdad? Pues nada, que el hombre se convierte radicalmente. Al poquito tiempo salimos nosotros de la Ciudad de México, le seguí un poquito los pasos a distancia y el hombre se convirtió radicalmente. Nunca menosprecies ni la palabra ni a las personas a que les compartas, por favor. Nunca menosprecies. Cuando menos piensas, el Espíritu Santo que viene aquí en la palabra de Dios dice, yo soy el hacedor de la mejor obra. Quiero vasos de barro en mis manos, hombres y mujeres que quieran vertirse en otros, alimentar a otros, traer la palabra, y es la palabra de verdad. Por eso la palabra de Dios es el primer elemento posterior a tu nuevo nacimiento que seguirá trayendo transformación a tu vida y a mi vida. En segundo lugar, la segunda cosa que transforma vidas es algo que buscamos y anhelamos cuando estamos juntos en este lugar. Y eso tiene que ver con
tiene que ver con la presencia de Dios. Amada iglesia, no nos reunimos aquí a adorar al Señor porque sea un protocolo tradicional, cada ocho días. No, amados. Es porque amamos a ese Rey glorioso, amamos a ese Rey poderoso que entregó su vida, que ha venido a transformar nuestro corazón, nuestra familia. No podemos callar nuestro corazón lleno de gratitud, nuestro corazón lleno de alabanza delante de nuestro Dios. Por eso levantamos las manos, nos rendimos a Él. Aquel que ha podido hacer lo que era imposible, cambiar a tu marido, cambiar a tus hijos, cambiar a tu esposa, estar trabajando aún antes de que tú no veas las circunstancias cambiadas. La palabra de Dios y el Espíritu de Dios dicen: así como crecen los huesos en el vientre de una mujer y en apariencia no se ven, así es la obra que yo hago en la vida del corazón de los hombres. ¿No te da gusto que el Señor trabaja 24 horas? ¿Que el Espíritu Santo trabaja de manera continua, de manera eficaz, eficiente para la transformación de los tuyos? He conocido, y yo he sido uno de ellos, a padres afligidos por sus hijos, a padres preocupados por sus hijos, y cuando menos acuerdas, el Espíritu Santo te da una sorpresa, diga conmigo, sorpresa, además agradable. Entonces, no es por tu labor. He conocido mujeres que compran la prédica del domingo y la recorren y la colocan exactamente en el lugar que quieren que hable el pastor, para que se convierta su marido, para que cambie el hijo, para que cambie la esposa. Déjeme decirle, así no es. Dile a tu vecino, así no es. Pero díselo, así no es. Tienes que orar por él, tienes que orar por ella y decirle al Espíritu Santo: tú eres más sabio que yo, tú eres más poderoso que yo, tú puedes hacer una obra increíble de transformación a través de mis rodillas dobladas y a través de que yo busque la presencia de Dios. En la presencia de Dios nosotros encontramos algo muy especial. Quiero ir a Moisés. Moisés estaba convencido de una cosa: que sin la presencia del Señor su vida era inútil para intentar cualquier cosa. Sin la presencia de Dios era inútil. Cuando él habló cara a cara con el Señor, ahí en Éxodo 33:15, cuando él habló cara a cara y le dice: si tu presencia no va con nosotros, era el líder, pero estaba guiando a un pueblo, no nos hagas partir de este lugar, no nos hagas partir de aquí. ¿Qué estaba diciendo Moisés? Moisés estaba diciendo claramente: Señor, sin tu presencia no está conmigo, entonces no iré a ninguna parte, no tomaré decisiones, no tomaré decisiones para el consejo de mis hijos, no tomaré decisiones en cuanto al consejo para mejorar mi matrimonio, no tomaré decisiones en las finanzas sin tu presencia, sin tu consejo, sin el consejo atinado tuyo de tu palabra. He de caminar, nunca jamás he de caminar sin él. Deseo tu presencia. Así que Moisés sabía que la presencia de Dios con Israel era fundamental, era necesaria, era conveniente, y siempre la buscó. Quiero decirle que así como Moisés, usted y yo operamos, es decir, funcionamos en un principio muy, pero muy similar, y esto es que dependemos de la presencia de Dios. La presencia del Señor está en su corazón si usted ha nacido de nuevo. Pero usted y yo podemos buscarla. La palabra dice: me buscaréis y me hallaréis si me buscares de todo. ¿De todo qué? De todo corazón. Si me buscas de todo corazón, vas a encontrar algo muy especial en mi presencia. Así que esta es la forma en que Dios le respondió a la audaz pregunta de Moisés. Verso 14, ahí en Éxodo, dice: mi presencia irá contigo y yo te daré, ¿qué cosa?
te daré descanso. Mi presencia, qué increíble promesa. La palabra hebrea descanso, aquí es un descanso tranquilo y confortable. Dios le está diciendo, no importan tus enemigos, Moisés. No importan tus enemigos, las pruebas que enfrentes, las situaciones difíciles, conmigo tendrás un descanso tranquilo. El Espíritu Santo, sin duda, tiene que ver con la presencia de Dios. El Espíritu Santo enviado a tu corazón, al mío, está conectado con un lugar, y por eso nosotros nos reunimos aquí cada 8 días. Un lugar donde podemos aclamarlo, adorarlo como congregación. Usted lo puede hacer en su coche, usted lo puede hacer en su recámara, usted lo puede hacer caminando, bañándose, donde quiera que usted esté. Pero el domingo por la mañana, en esta hora, tenemos un gran privilegio. Y ese gran privilegio es que cuando usted llega a este lugar es transformado. ¿Cuántos creen eso? Cada persona que llega a este lugar cobra valor y cobra sentido porque la presencia de Dios viene con usted. No piense que viene a este lugar vacío ni a cargar pilas, como decimos los mexicanos. Usted viene a este lugar a levantar sus manos, a adorar a Dios y también a retroalimentarse. Pero de manera colectiva, yo y mi casa, y esa puede ser una parte pequeña allá en su hogar, serviremos, adoraremos al Señor, pero aquí lo hacemos de manera colectiva. Tiene que ver con un lugar, pero tiene que ver con una relación especial. ¿Qué otra cosa el Señor usará? Aquí mencionaba que su presencia cambia personas, pero también cambia circunstancias. La presencia de Dios cambia personas, pero cambia circunstancias. ¿Qué otro elemento el Señor usará para que tu vida y mi vida sean transformados? Los dones espirituales. Primera carta a los Corintios. Acérqueme a alguien una Biblia, por favor. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versos del 1 al 1:4. Primera carta a los Corintios. Aquí habla de una manera muy especial lo importante que eres tú, lo importante que somos cada uno de nosotros en el plan general de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura, ahí en el capítulo 12, dice en el verso 1, no quiero, mis amados hermanos, que ignoréis. Es un enemigo terrible la ignorancia. Que ignoréis acerca de los dones espirituales. Brincamos hasta el verso 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Verso 7. Pero cada uno, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Versos del 8 hasta el 11. Mire lo que dice. Porque a este le es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría. A otro palabra de ciencia por el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento, a otro diverso género de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Y por último, pero todas estas cosas las hace ¿cuántos? Uno en particular, como Él quiere. Así que nosotros encontramos aquí algunas verdades básicas espirituales. La Trinidad tiene un papel en la cuestión de los dones. Ahí aparece en el verso 4 y aquí vemos al Espíritu Santo. En primer lugar, cada creyente tiene algo que dar. Diga conmigo, yo tengo algo que dar. Espero que no sea lata. Yo creo que usted tiene mucho más que dar, ¿verdad? Tiene dones, talentos, habilidades. En segundo lugar, una vida sana e importante tiene que ver con el uso de los dones, que usted conozca los dones y en esta iglesia los podamos colocar en operación. Y tendremos oportunidad en cada reunión tal vez de que estemos aquí ministrándonos los unos a los otros, orando. ¿Cuántos saben el don, por lo menos un don que tenga? Levánteme la mano si usted conoce algún don que usted tiene. Y ese don no es su jefe, no, no. Es un don espiritual. Levántemela bien alta. Ok.
Muy bien, gracias. Es muy importante que usted lo conozca y venga conmigo y me pueda decir: pastor, el don que yo tengo está a la disposición de esta iglesia. Y cuando yo llame a personas a salir de los pasillos para que usted pueda orar, no se quede usted sentadito o sentadita, acérquese, ministre, bendiga. Ok, en tercer lugar fueron los dones. En cuarto lugar, ¿qué cosas utilizará el Señor para transformar mi vida, para transformar mi corazón? Él va a utilizar algo que es sumamente importante, que tiene que ver con las amistades y las relaciones. Las amistades y las relaciones son sumamente importantes. Proverbios 20:17 dice que hierro con hierro se afilan, se aguzan. Y usted dice: pues Dios me dio a mis padres, me dio a mis hermanos, pero los hermanos en la fe también Dios me los dio. Entonces usted no le puede sacar la vuelta. ¿Sabe que usted va a tener hermanos que son como una lija? ¿Cuántos han tenido hermanos que son como una lija? Raspositos o rasposotes. Que se acercan a usted a veces para reconvenirle y decirle: usted está mal. Pues ¿quién te crees? ¿Quién te crees para decirme que yo estoy mal? Y usted le tiene que decir: pues un hijo o una hija de Dios. Y tu hermano en la fe. Si usted tiene algo para bendición de su hermano, la palabra de Dios dice que si ves a tu hermano pecar, dice que vayas con él de buena manera. Diga conmigo: yo lo tengo que decir en amor. Porque hay algunos creyentes inmaduros que dicen: yo digo las cosas como van. ¿Ha escuchado a esas personas? Que son toscos y agreden en la manera aún de sugerirnos cosas. En el mundo es muy común. En el mundo sin Dios, la gente dice: pues yo como van las cosas las digo. Y yo le diría a usted: hermano, no sea salvaje, con el perdón que usted me lo merece. La palabra tiene que ser dicha en amor. Con misericordia y verdad se corrigen los pecados y los problemas. Dos cositas: cuánta misericordia la que se necesite, y cuánta verdad, también toda la verdad. Aprenda la técnica del sándwich. Primero usted va a decir cosas buenas de esa persona. Empiece por reconocer, porque cada uno de sus hermanos, aún su propia familia, encontrará miembros en su familia que puede ser que estén cometiendo errores, pero diga primero lo bueno. Y todo sándwich a la mitad lleva lo pesado. ¿Sí o no? ¿A cuánto les gustan los sándwiches? Y no necesariamente vegetarianos, sino que lleve adentro arrachera o algo así. Algo pesado. ¿Les gusta la arrachera? Muy rica, muy sabrosa. Entonces usted, después que ha tratado con la primera tapa del sándwich, que son cosas buenas que ve en su hermano o en su hermana, tiene que tratar el asunto pesado. El asunto pesado tiene que tocarlo con misericordia y verdad. Es decir, tiene que hacerlo de manera como si se tratara de usted. ¿Cómo a usted le gustaría ser tratado cuando es corregido o corregida en un defecto? Pues suavecito, pastor. Pues de manera amable, pastor. Pues de esa manera usted tiene que tratar a sus hijos, a su esposa, a su esposo, a sus súbditos en su trabajo, si tiene empleados, de esa manera. No le dé el derecho, si usted es cristiano, a maltratar a la gente que no conoce del Señor. Perdóneme, pero se lo tengo que decir. Usted tiene la responsabilidad de someterse a la palabra de Dios. Y una vez que ya trató el asunto grueso o pesado, tiene que terminar con otra buena tapa, que es la tapa de abajo del sándwich. Terminar con cosas favorables y positivas de lo que esa persona podrá llegar a ser. Si es su hijo, si es su hija, usted tiene que decirle: hay un crecimiento impresionante que Dios tiene preparado para tu vida, y has logrado mucho, y llegarás a lugares sumamente altos. ¿Quién se rehúsa a recibir una reconvención bíblica de esa manera? Nadie. Pero a veces no lo hacemos así.
Porque su padre era sumamente áspero y lo golpeaba a usted con sus palabras. Y su abuelo también, y usted empezó a formarse un patrón, un estilo de vida, donde llega al reino de Dios y el Señor dice, me tienes que cambiar eso, porque así no se funciona en mi reino. Me tienes que cambiar tu mal genio, me tienes que cambiar tus palabras agresivas, porque agredes con tus tonos de voz. Y Dios ha colocado a hermanos en la familia, personas en la fe, para ayudarnos a crecer. Hay hermanos que dicen, yo solo recibo reconvención del pastor. Yo le quiero decir que usted está mal. La palabra de Dios dice que los unos a los otros tenemos que ministrarnos. Pero es que a mí el Señor solo me ha llamado a exhortar, no a recibir. También eso es un tache para usted. Dios le ha dado un don. Si tiene el don de exhortación, que es muy bueno, porque exhorta con la palabra de Dios, anima con la palabra de Dios, pero usted el día que le toque estar para ser exhortado, tiene que aprender a recibir la exhortación. Diga conmigo, recibir la exhortación. ¿Verdad que no nos gusta? ¿No nos parece cómodo? Y yo le pregunto, ¿será necesario que aprendamos a recibir la exhortación, el consejo de la palabra de Dios? Si usted no la recibe, es posible que tenga semillas de orgullo, de soberbia. El peor mal que puede tener un creyente, soberbia en su corazón. ¿Cuántos han tenido pues familiares, amistades, relaciones que les han hecho crecer? Hoy día la psicología ya no dice que son defectos. Hoy día la psicología dice que son áreas de oportunidad. Le doran a usted la píldora, pero es lo mismo. El tipo, el individuo, el creyente tiene áreas débiles en su carácter y necesita crecer. Y Dios habrá de colocar hermanos en la fe, pastores, pastoras que vengan y te toquen aquellas cosas que han visto que no están bien alineadas a la palabra de Dios. Y ahí es donde nos convertimos en familia. Hasta aquí usted puede ser un asistente de este lugar. Usted se convertirá en familia de este lugar cuando pueda tener una talla de ser enseñable, de ser corregible y de ser responsable con las tareas que Dios le da con los suyos. Ahí ya se convirtió en una oveja de este lugar. De otra manera, será usted bienvenido siempre, porque este lugar está abierto al público, pero cuando el Espíritu Santo viene y le dice, estás batallando con la pornografía, estás batallando con esa boca que no puedes contener la ira, no puedes contener la situación, necesitas acercarte y decir, pastor, mire mi miseria, tengo necesidad. A nadie nos gusta exponer nuestras áreas débiles, pero lo necesitamos, ¿sí o no? Bueno, los veo muy, muy pensativos. Vamos adelante. Y algunos platicando, que no me ayuda. Sobre todo ahí atrás veo algunos. En tercer lugar, ¿qué otra cosa vamos a encontrar que Dios ha planeado para transformarnos? En quinto lugar, Dios planeó el matrimonio para transformarnos. Déjeme darle este entendimiento espiritual. La razón del ser del matrimonio no es tu felicidad. La razón de ser, me va a decir, pastor, ya me desalentó. También que iba, pero ya me desalentó. ¿A poco mi matrimonio no es para que me hagan feliz? Le tengo una noticia, amado, amada, no es para que lo hagan a usted feliz. La razón de ser del matrimonio es para tu transformación y la mía. No estoy hablando de que no puedas encontrar realización. Si hay algún lugar, amada iglesia, donde el hombre y la mujer son tratados para ser transformados, para ser cambiados, se llama el matrimonio. Y yo que pensaba casarme, pastor. Bueno, se puede casar y puede tener cosas muy bellas, muy, muy bellas, porque es el mejor estado.
Entonces, pero quiero que se lleve esto en su corazón. La razón de ser del matrimonio, aparte de formar la familia y todo, estoy hablando de la razón de ser del matrimonio para tu hombre interior y para tu mujer interior. Es para que seamos transformados. Así que el Señor permitió que tú conocieras a tu cónyuge, a tu ser querido, porque Él habría de usarlo como un instrumento de transformación en tu vida. Y a veces nos cuesta mucho trabajo entender eso. Entonces te casaste porque había una obra incompleta que necesitaba ser completada en tu vida, en tu corazón. Déjame decirte que en el matrimonio, si tú no eres transformado, si tú no entiendes que es el mejor lugar para ser transformado, si no eres transformado, te convertirás en una persona amargada. Si tú te resistes a la transformación, no quiero decir que no vas a necesitar ayuda, yo creo que es una de las necesidades fundamentales. El diablo tiene asestados ataques directos y de destrucción sobre la familia. Pero a veces nos estorba el orgullo. ¿Qué dirán otros si pido ayuda, verdad? Si yo soy el pastor, o si yo soy fulanito de tal, tengo tanto tiempo en la iglesia. Usted tiene que quitar esa mentalidad infantil, por favor. Necesita tener una mentalidad camino hacia la madurez y buscar ayuda, aquí o en otro lugar, o con personas más estables que usted espiritualmente, y decir: necesito ayuda, por favor. Ayuda, necesito ayuda, necesito que me ayuden. Así que tenemos que entender que el matrimonio va a tratar y va a quebrantar nuestras vidas. Diga conmigo: el quebranto no es lo más fácil, pero a veces conviene. Y dice la Escritura que a través del trato en el matrimonio, Dios quiere quitar tu vida carnal y colocar un embellecimiento en el hombre, en la mujer espiritual. Manifiestas son las obras de la carne, Gálatas 5, 19, 23. Usted conoce estos textos. Se los tengo que mencionar porque al repasar estas listas, usted y yo somos tocados en nuestra conciencia para pensar cuánto de esas cosas todavía hay rescoldos, todavía hay pequeñas cosas en nuestra vida que tenemos que ser cambiados. Dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades. Me he encontrado a veces ovejas enemistadas con otros, a veces del mismo cuerpo, y eso no puede ser, mis amados. Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, idolatría, hechicería, enemistades, envidias, homicidios, borracheras, enojos y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales Pablo y yo también os amonesto. No podemos vivir así. Usted no puede decir que es creyente si practica estas cosas que están aquí atrás. Me dirá, pastor, es que yo no soy un adúltero o una adúltera, pero usted se convierte en el hombre verde cuando le dan una opinión que no es la suya. Usted se transforma porque no ha podido controlar la ira y el enojo. Y yo le pregunto, ¿eso está bien en su vida, en su corazón? ¿O necesita una transformación, un toque, a veces no del Espíritu Santo porque ya lo tocó muchas veces, pero de alguien que afile y aguce su perfil, diciéndole: amado hermano, tiene usted que arrepentirse? Esta no es la manera, esta no es la forma. Pero vamos juntos. No solamente tengo algo que decirle, y yo quisiera acompañarle, yo quisiera ayudarle, porque sabe, muchas veces damos nuestra lengua pero no colocamos el hombro. Tu esposo o tu esposa va a necesitar que le digas las palabras que no están, las cosas que no están bien. En primer lugar, tienen que ser de buena manera, y en segundo lugar, amados, tú tienes una responsabilidad de ayudarle a caminar de una mejor forma. ¿Cuántos dicen amén? Porque muchas veces somos muy agudos para ver la paja, ¿verdad? Y no colocamos el hombro para ayudar a nuestros seres queridos. Muy bien, entonces déjame decirte que
No es responsabilidad de Dios hacerte feliz en el matrimonio. Otra cosa, pastor. Pues, ¿cómo me dice eso, verdad? No es responsabilidad de Dios hacerte feliz en tu matrimonio. ¿De quién será responsabilidad? Pues de los participantes. La felicidad no es un lugar a donde tú llegas. Es una decisión que tú tomas en el camino. Y tú puedes decidir todos los días arrancarle un pedazo de felicidad al diario vivir, al diario caminar, aún en medio de los problemas, aún en medio de las dificultades, aún en medio del trato de las circunstancias contigo mismo, o con tus hijos, o con tu mujer, o contigo misma, o mismo. El plan de Dios es que nosotros le digamos: estoy aprendiendo todavía a ser feliz en medio de las circunstancias adversas. El cristianismo hace feliz a la gente cuando Jesús viene a reinar en su corazón. No es si te va a hacer feliz. Si tú has nacido de nuevo, el Señor debió impactar tanto tu vida que ya eres feliz sin importar las circunstancias. ¿Has conocido gente que su felicidad es una montaña rusa? Sube y baja según las circunstancias. Pastor, si tengo esto, si tengo lo otro, si me tratan así, entonces seré feliz. Tú no eres el ombligo del mundo, perdóname que te lo diga. Tú estás ahí para contribuir y hacer una mejor persona. Dice la Escritura que cuando recibes a tu esposa, la recibes a fin de presentársela el día de mañana en mejores condiciones que como la recibiste. ¿Esa tarea de quién es? Es del varón. Por eso las responsabilidades y las posiciones conllevan ciertamente una actitud para que nosotros respondamos con habilidad y con una precisión, de alguna manera, con la ayuda y el favor de Dios, de contribuir a la labranza en la vida de la pareja. Ahora, no eres tú, si tú lo ves como varón, exclusivamente la herramienta. Muchas veces Dios va a usar a tu mujer. Te digo una cosa, a veces la voz de Dios vendrá a través de su mujer. ¿Cuántas mujeres dicen amén? Ahora desquítense. Muchas veces, maridos, Dios va a usar a tu mujer. Y a veces te vas a enojar porque sabes que tiene la razón. Y si tú practicas eso, de decir, sabes, tienes la razón, estarás colocando herramientas muy útiles para construir una vida mucho más sana, mucho más saludable. Para terminar, vamos a Filipenses, estamos ya en la recta final. Filipenses capítulo 2. La palabra de Dios dice que no hagamos nada por contienda o por vanagloria en ese texto. Dice, antes bien con humildad. Nosotros tenemos que considerar que esta es una receta para ser transformados. Encontrar la felicidad va a tener con que usted y yo aprendamos a tener humildad. Yo he conocido personas que tienen soberbia con cosas muy pequeñitas. Alguien decía que la persona que dice cuán humilde soy es que tiene soberbia, porque ya reconoció él. Dice la palabra de Dios, alábete la boca del extraño y no la propia. Es decir, usted y yo, en este camino de ser transformados, necesitamos equipar el corazón con suficiente humildad, con suficiente reconocimiento de que nosotros nos equivocamos, de que otros en algún caso, en algún momento tendrán razón y tendremos que ser enseñables. Hay un texto final que quiero compartirles, que es este. Dice Eclesiastés capítulo 9, verso 9. Dice, goza de la vida con la mujer que amas. ¿Cuántos esposos aman a su mujer? Y dice todos los días, no solo algunos, todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados,
debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida, y en tu trabajo con el que te afanas debajo del sol. Y aquí nos está hablando de que debemos de disfrutar, de ser felices. En medio de la transformación, termino con esto, diciéndole que qué lindo, qué precioso que en medio de la transformación usted pueda encontrar felicidad. Qué hermoso que usted y yo podamos encontrar felicidad a través del proceso, a veces cruento. ¿Por qué le digo cruento? Porque muchas veces es sumamente doloroso. Es doloroso aceptar nuestra condición, pero muchas veces es sumamente necesario. ¿Qué cosas el Señor ha estado utilizando últimamente para transformar tu vida? ¿Hay algún hermano que le sacas la vuelta? ¿Hay alguna hermana que dices, ojalá y se siente en el otro extremo del auditorio, ¿verdad? Tú tienes que ir y arreglar eso. Tú tienes que ir y acercarte a tu hermano, acercarte a tu hermana. Transformación a través de la palabra de Dios. Transformación a través de la presencia de Dios. Transformación a través de relaciones. Por eso es tan importante el cuerpo y funcionar como cuerpo, como familia. La escritura dice que si uno se duele, todos se duelen. Y si alguien se alegra, nos alegramos nosotros también, juntamente con él. Somos transformados a través de las relaciones interpersonales. Póngase de pie, por favor. Quiero orar por usted, bendecir su vida, bendecir la obra que está en construcción en su vida, en su familia, en su hogar. Y el Señor ha decidido hacer algo con usted y no va a desistir, y esto es transformar su vida, transformar su corazón. ¿Cuántos están conscientes en esta tarde que todavía necesitamos ser transformados? Que todavía hay algo que Dios quiere añadir en tu vida. Tal vez has escuchado este mensaje y en tu interior has pensado aquellas etapas críticas, difíciles, de crisis en tu vida, que tal vez hirieron, partieron tu corazón, y tú dijiste, esto yo no lo pude soportar. Y tal vez tengas razón, pero el Espíritu Santo dice, yo restauraré, yo voy a restaurar aquellos lugares caídos, aquellas murallas que se han devastado, yo las voy a restaurar. Levanta tu corazón en esta tarde delante de tu Dios. Y expón tus manos como si fueras a recibir, que ya la has recibido, la palabra de verdad en esta hora, para ser transformada, para ser transformado. Y le vamos a decir, unánimes en un sentido, en el corazón, cuánta necesidad tenemos de que sigas tu obra, Dios mío, en nosotros. Gracias, Padre, porque tu palabra nos dice que así como la luz de la aurora va en aumento, hasta que el día es perfecto, es la obra que nuestro corazón necesita. Aquí están nuestras manos para recibir. Aquí está el pedazo de barro que somos para que tú agregues el agua. Agregues la fricción, agregues los elementos. Cambia nuestra vida, Señor. Cambia nuestro corazón. Tal vez te has resistido a algunos cambios en tu casa, en tu hogar, porque ahí es el lugar de mayor labranza. Dile, Señor, yo me rindo este día. Yo me rindo ante ti, Jesús. Perdóname si no he sido sensible al cambio que has querido hacer. Dame de tu favor. Dame de tu gracia. No quiero ser la misma, no quiero ser el mismo. Que mis seres queridos digan, ¿qué le está pasando? Algo está sucediendo ahí. No es la misma, no es el mismo. Espíritu Santo, ven y sana. Thank you.
Jesús.